¿Qué tal, banda? Bienvenidos a Kabuto TV. Este es el tercer episodio y último de esta serie que estamos subiendo de Punisher en su versión arcade. Recuerden que en la parte de la descripción del video está un link directo para que descargues la versión portable de este jueguito y no tengas que instalar absolutamente nada, como se los dije en los dos episodios pasados. Yo sigo jugando aquí. Ay, güey, ya me llevaron los gorriles. Seguimos jugando, tengo ya un buen rato aquí. Estoy grabando de corrido todo el juego, todo el beat'em up completito. Ustedes lo vieron por capítulos, por episodios, pero este es el último. Como lo dividimos en tres, para no hacer tan tedioso el asunto, sobre todo para poderlo grabar más así, para poderlo subir sin tanta bronca. Bueno, ya venimos de una especie de culaca, salimos de una especie de cosa subterránea que veníamos como, no sé si era la guarida del castigador o qué, pero nos invadieron supuestamente y ahora lo que estamos haciendo es yendo ya atravesando este bosque para encontrar a Kingpin y eliminarlo, que esa es la misión, esa es la premisa de este beat'em up que salió en el 93. Jueguito de los 90s. No sé cuántas monedas me ha acabado, pero no creo llevar más de 10. Creo que lo voy a poder terminar con unos 10 créditos más o menos. Sí. Sé que hay gente que lo ha terminado con una sola moneda, pero ya se los dije, yo no soy pro y aparte de que no soy pro, no me puedo memorizar todos los movimientos en el videojuego y solamente me siento aquí a disfrutar de un buen juego retro mientras lo grabo y lo subo para ustedes, para compartirlo más que nada. Vamos a comer ese pollito, para que nos dé energía. Estas chavas son muy... Hay que agarrarlas, hay que adivinar de dónde van a aparecer para poder eliminarlas, porque sí cuesta trabajo. No predecir, simplemente adelantarnos a sus movimientos. Esa es la palabra, esa es la frase. Vamos a agarrar estos power-ups, que son puntos. Antes los videojuegos eran alcanzar un gran puntaje, ¿no? Un número alto. Y era chido porque quedabas, ibas a las maquinitas y cuando agarrabas buen puntaje, terminabas el juego con buenos números. Le ponías tus iniciales al juego, ¿no? Y mira, güey, ahí está mi nombre. Yo la logré pasar y es para que veas, ¿no? Con cuántos puntos logré pasarla. Les vuelve a aparecer este robot. Wardroid D2. Hombre curioso y lo pedí. Más monedas. Casi no le bajo nada. Como que le bajo más a puñetazos y patadas que con armas. No, que no se arrodillen los robots. No, que no se arrodillen. Pues está. Si ustedes conocen algún beat'em up que les gustaría ver en esta serie que acabo de comenzar, porque esta es una serie que acabo de comenzar, por los que no sabían, es una serie que va a estar en el canal. Que es, se trata de jugar beat'em ups completos y subirlos, los videos. Y me gustaría que si hay por ahí algunos títulos que ustedes les llamen la atención o que hayan jugado hace mucho tiempo, que les gusten o que les agradaría ver en este canal, pues con mucho gusto yo lo grabaría. Nada más que pues déjenme ahí el nombre y si tienen por ahí el link para descargar el ROM o para descargar la versión portable, que sería mucho mejor la versión portable. Yo lo descargo y todo y lo empiezo a grabar, lo checo y lo grabo y lo subo y lo comparto con ustedes. Ya saben que aquí no hay bronca, aquí compartimos los juegos y aquí compartimos opiniones y todo lo que ustedes deseen en cuanto al tema de los videojuegos. Bueno, estamos en una especie de bosque. Hoy estamos como, vamos a entrar como que a la ciudad, ¿no? Eso es lo que según la escena me deja ver. La última escena. Ay, güey. Vamos a destruir un
un bazucazo, ¿no? Para poder entrar. Aquí ya se complica el asunto porque vamos a empezar a ver un montón de enemigos por aquí, por allá, diestra y siniestra, y sobre todo creo que van a aparecer algunos, supongo yo, como todo beat, van a aparecer jefes que ya hemos derrotado. Creo, pienso, tal vez así sea. Vamos a eliminar todas estas cosas que nos impiden llegar a la oficina de Kingpin. ¿Cuántos personajes de Marvel han estudiado a Kingpin y nunca mueren, ¿no? Bueno, en los juegos que me ha tocado a mí, pues ahí hacerle un poco al antihéroe o al héroe, dependiendo del caso del personaje, pues nunca muere. ¿Se acuerdan? Los lo atravesó como lagartos asados. Ay, qué curioso, yo no había visto eso de que con un puñetazo podías esquivar el cuchillo que te lanzan, Qué eliminados a todos, son bastantes. Ese güey pasó volando ahí, ¿no? Ey, compa, te pasaste de largo, acá estoy. Ah, vieron que son bastantes. Ahora sí se empezaron a amontonar, son un buen. Ahora sí son un buen. Un buen de enemigos, Ah, me quemaron. Otro crédito, señor. Por favor, otra monedita de a peso. Vamos a ver si podemos agarrar esta mugre. Vamos a quemar un poco de gente. Para que vean lo que se... Ah, no lo agarré. Para que vean lo que se siente. Que vean lo que se siente, órale. ¿Dónde está el que me quería quemar? Vale, ya no puedo. Vamos a agarrar esta mugre. No, ya no le di a nadie. Tómala. A ver, mis estimados Dick Tracy, los voy a eliminar. Ahí está. Uy, salen ninjas, salen como mafiosos de aquella época, ¿no? Los intocables. Salen Willis Skyfield. Esos son clones, esos tres que están ahí, de rojo. Robots. Tantas personalidades que salen aquí en este juego, ¿Esa mujer es una araña o qué? Vamos a ver qué encontramos en esto. Unas estrellas. Unos les dicen shurikens. Granadita, eso. No, mejor la estrella me la llevo. Chris. Los nombres. No Cat. Fue el que eliminé en el primer escenario, que supuestamente lo maté arriba del autobús. Parece. He visto tantos personajes que ya no recuerdo. ¿Qué? Otra moneda. Otro crédito. Como que ya para el final de este último capítulo, como que se me fue perdiendo la, como que se me fue gastando la energía con la que empecé, ¿no? Es que ustedes están viendo los videos en tres capítulos, pero pues yo me aventé el juego, como me estoy aventando el juego completo, wey. No sé si son como 50 minutos, una hora, pero ya siento que se me dio el bajón de pila, ¿no? No. Tómala, wey. Para mí que es el mismo que había eliminado. Reciclan personajes, ¿no? Órale. Elevador. Estamos subiendo. Vamos al penthouse. Dinamita que enciende. Para que
Lo curioso es que el elevador no cae. Por más dinamita que flote, no cae. A ver, gira, yo voy hasta un lado. También. Estoy tratando de terminar el juego en poco tiempo. No me detengo tanto así como que. Qué curioso que solamente durante todo el juego solamente tuvimos una prueba, ¿no? Muy el estilo de Equilibrium. No sé si han visto esa película de Equilibrium, que sean los clérigos hacían una especie de kata con armas. Y es lo que hace el Punisher cuando le disparaba a todo mundo. Y eso te ponen a prueba para disparar. ¿Qué tan ágil eres disparando con los barriles? Son 20 barriles, de los cuales solamente alcancé a destruir 15. Tenemos un cuarto de máquinas. No supone que íbamos a las oficinas de Kingpin. Su oficina privada. Eso lo elimino primero porque luego están a quema y quema y ya no. No estoy como para eso, me va a eliminar mis pocas fichas que me quedan. Ok. Ya casi llegamos. Ay, eso me rellenó casi toda la barra. Muy bien. Pollazo con verduras. Ay, otra vez estos robots. ¿Semi-robots o qué? Son androides. Estilo. De Yo Robot. Ah. La sacudida que le dieron a este compa. Tómala. Otra moneda. Otro crédito. Ah, pude destruir eso. No me he dado cuenta. Bien. Se ve cómo saca la lengua y se burla, ¿no? Pues te quemo, tú me quemas. También te quemo, pero con una granada, compadre. A ver, mis estimados Dick Tracy, es hora de aniquilarlos. Bueno, la primera vez que aviento esas estrellas. Ah, ok, ahora sí. Ah, pues ya tengo mi barra llena. Eso lo hubiera yo. Si hubiera alcanzado a llegar hasta este punto, voy a rellenar esas cosas. Otra vez este güey lo acabo de eliminar en el escenario pasado, en la escena pasada lo eliminé. Vuelven a salir los mismos. No sé si eso. Me gusta mucho los beat'em ups, pero no, pero creo que ese es un punto negativo. Que los personajes vuelvan a salir y vuelvan a salir. Se supone que ya los eliminamos. Se supone que al eliminarlos, uno dice, bueno, pues ya los maté, ¿no? Ya no vuelvo a pelear contra ellos. Ya ven, como que se querían ahorrar. Ahí va. Una granada y para abajo. Ah, ok, estamos en corte maquinaria para llegar a la. Ok. Para llegar aquí con Kingpin. Se supone que estos güeyes que están con Kingpin, pues son los más machuchotes, ¿no? Son los más fuertes. Ay, güey, la barra de energía de ese güey está súper gigante. Son como 4 veces la mía. Vamos a eliminarlos. Rogar, Kingpin. Ok. ¿Qué me están tirando unos rayos ahí? O sea, que ¿qué rayos fue ese rayo? Vamos a la valga la rebuznancia. Muere Kingpin. Ah, ok, güey. Su bastón dispara cosas.
Se ríe todavía el güey donde me avienta. Ah, pues con dos avetadas que me dé, pues ya me mata el güey. ¿Cómo no? No se va a reír. ¿Vieron? Con tres veces que me agarre. Adiós, vida. ¿Qué? Me avienta lo que fuma y también es tóxico. No. Vamos a tener que hacer uso de mis granadas. No hay un cachetado. Así que le di un cachetado a Polotero. La mandó por ahí. Bueno. Vamos a meterle velocidad a esto porque no quiero tardar ya tanto. Le bajo muy poca sangre con las armas. ¡Ja, su po-! Para levantar a este güey. Así que tiene fuerza el castigador, Castle, sí que tiene fuerza porque pues lo levantó bien. Bien machín, diría un cuate, lo levantó bien machín. Tírame tu humo para otro lado, güey. Tira tu humo para otro lado. Ah, otra vida que se me va. Se reinicia el contador. No me había dado cuenta de eso, Cuando mueres, vas por los. Y llevas un número abajo. Una nueva vida es un nuevo. Aunque te da un minuto y medio más, ¿no? Te recuperan ese tiempo. Ah, estos güeyes me cayeron mal, son puro reírse. Ahí te voy, Kimpin, ya falta poco, Ahí estás. Nos vemos, compa. Ahí te he cansado, fastidiado. Uf, ya hemos terminado el juego. Lo hemos terminado después. No sé cuánto tiempo me aventé. Más o menos yo creo que como 50 minutos más o menos, si no es que más. Pero bueno, un cálculo de unos 50 minutos. Este es el final. Disfrútenlo, véanlo y nos vemos en el próximo. ¡Ah, miren! Ahí salió Nick Fury. Eso es cuando juegas con un compa, con otro camarada y te hace segunda. Bueno, banda, por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Ay, güey, ya le pegué el micro. Nos vemos. Si te gustó el video, suscríbete, dale like o compártelo. De esta manera ayudarás a que el canal siga creciendo. Gracias.